estrellas. Pará, mirá. Te estoy escuchando, Víctor Hugo Morales. Che, esto es el programa de desayuno. Llegó a 2 australes con 20 centavos. Eduardo Guiró, muy buenos días. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Buen día, Víctor Hugo. 7:11 en la República Argentina. Estoy en la sede de la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía. Y ya en los pocos minutos que llevo aquí, aprendí una serie de cosas. Por ejemplo, que este es el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. Cuando digo este, digo Parque Centenario. Centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es eso? Claro, el centro geográfico queda exactamente no acá en el Parque Centenario, sino que queda más o menos a unas cuadras, ¿no? Prácticamente es el centro, ¿no? Jorge Carrizo es el director del observatorio de la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía. Esta entidad, ¿a qué se dedica fundamentalmente? Fundamentalmente a fomentar, a difundir bajo todos los aspectos la ciencia astronómica, ¿no? A nivel aficionado. No solo aquí en la capital, sino en todo el país, comunicándonos con asociaciones del interior y del exterior para mantener correspondencias y demás, ¿no? Estar al día con las observaciones. Carrizo, ¿qué edad tenés? 21 años. Todos ustedes son muy jóvenes, por lo que he tenido oportunidad de conocer. Y acá incluso hay chicos del Colegio Nacional 17 que han venido a observar. ¿Qué es lo que está enfocado ahora en el telescopio? En este momento está Júpiter. Claro que la actividad es esencialmente nocturna, no diurna. De día no se puede observar nada. Claro, el observatorio se habilita a partir de las 7 de la tarde todos los días, de 7 a 11 de la noche. ¿Puede venir cualquiera? Cualquier persona. Los días de observación de público son los miércoles, viernes y sábados a partir de las 20:30. Miércoles, viernes y sábados a partir de las 20:30 aquí en Parque Centenario. ¿Cobran entrada? Sí. Sí, cobramos entrada, un austral. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? A ver, en este momento, esa es la nube mayor de Magallanes. En la izquierda, a la izquierda tenemos la nebulosa de la Tarántula, que es el mayor complejo de hidrógeno conocido en el universo hasta el momento. En este momento, en esa región apareció lo que se llama una estrella supernova, ¿no? Y que ahora en este momento está decreciendo de brillo. Víctor Hugo, nosotros vamos a seguir desde aquí, a lo largo de nuestro desayuno de hoy, directamente desde la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía. Hasta luego. Estamos aquí en Parque Centenario, Asociación Amigos de la Astronomía, y te cuento que se vive una sensación especial, por lo menos yo, porque en una época tan mercantilizada, donde la gran mayoría de las actividades se encaran desde muy temprano con un fin lucrativo, encontrarme con chicos de 18, 19, 20, 21 años, como el caso de Jorge Carrizo, a quien ya presentamos, que es el director de este observatorio, que simplemente se dedican a observar los astros, sin otro fin que ese, me resulta bastante extraño. Jorge Carrizo, ¿qué los guía a ustedes? Principalmente la aventura de observar el cielo, ¿no? Es esa sensación que sentimos, por ejemplo, al observar Júpiter, que es una cosa que pareciera tan... tampoco palpable, ¿no? Observar a simple vista. Una cosa es verlo a simple vista, una cosa muy brillante, y observarla con el telescopio, ¿no? Yo les dije que había también una delegación de chicos del Nacional 17. ¿Qué los guía a ustedes, por ejemplo? ¿Vos sos aficionado a la astronomía o viniste hoy por única vez? Yo, es la primera vez que vengo, pero digamos, el tema me interesa. No tengo así un gran contacto con la astronomía porque primero no estaba muy enterado del centro, así, pero... O sea, yo vine por primera vez hoy. Carrizo, explícanos por favor, ¿dónde estamos ahora? Este es el observatorio de la Asociación Amigos de la Astronomía. Bueno, explícanos cómo funciona. Bueno, principalmente esta cúpula. Esta cúpula se hizo en el año 46, se habilitó con el telescopio. Esto que se está moviendo ahora hay que hacerlo a mano. Claro, se mueve a mano, ¿no? Generalmente en los grandes observatorios este movimiento se hace con un motor, ¿verdad? Sincrónico. Vamos a destacar que para poder observar ustedes necesitan oscuridad total. Claro, sí, principalmente, ¿no? Cosa que en los alrededores nos dificulta un poco la observación. De eso vamos a hablar luego. Ahora seguí explicándonos cómo funciona el telescopio y el observatorio en general. El telescopio este tiene como particularidad, ¿no? Como una cosa llamativa, 105 años.
es uno de los telescopios más antiguos que hay en el país y fue traído en el año 82, 1882. En realidad la fabricación es de 1882. Que sea antiguo, ¿qué quiere decir? ¿Que es viejo, que está desactualizado o sigue prestando servicios como es debido? No, no, sí, el servicio lo da sin ningún tipo de problema, ¿verdad? A lo que me refiero es que es como es una pieza de museo. Este es un telescopio gemelo al que el telescopio de La Plata, refractor de 43 centímetros, y fue traído, tiene una pequeña historia, fue traído al país para observar el paso de Venus por el disco del Sol. Lamentablemente se les nubló en aquel momento, ¿no? Como suele suceder en las importantes observaciones. Entonces, cuando se fundó el observatorio, fue donado a nuestra asociación. Y ahora lo están disfrutando ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir charlando de todos estos temas. Adelante ustedes, Víctor Hugo. Claudio Trabuco. No, mira, lo único que puedo decir es que si algún astrónomo o astrólogo más osado que yo decidiera hacer algún tipo de pronóstico planetario sacando cartas natales de los equipos, entonces por ahí, viendo tránsitos, que es una forma de pronóstico, por ahí podría determinar algún resultado de partido, ¿no? Te pregunto si hoy vamos a cumplir finalmente con la relación hombre de Cáncer, mujer de Sagitario. Vamos a cumplir. No, no es así. Es hombre de Escorpio, mujer de Cáncer. Hombre de Escorpio, mujer de Cáncer, ¿no? Digámoslo bien. Hombre de Escorpio, mujer de Cáncer. Mujer linda, Claudia Trabuco, ese era el rostro con el que yo pensaba Monty Palma que era mejor. Las estrellas, quedan algunas todavía. Están siempre, además, durante el día por la luz no se ven. Claudia, esto de las estrellas, esto de la observación de los astros, tiene mucho que ver con lo tuyo, ¿no? Por supuesto que tiene que ver. Que los planetas tienen un... forma astrofísica. Que tiene mucho que ver con... simbólico de cada uno. Es decir, por ejemplo, yo le preguntaría a cualquiera de los chicos que están en el observatorio que me cuente, por ejemplo, cómo es la superficie de Venus, y vamos a ver que tiene mucho que ver con una parte del significado de Venus. Uh-huh. A ver, ¿se puede preguntar, Eduardo Guiró, cómo es la superficie de Venus? ¿Cómo es la superficie de Venus? Es la pregunta. Bueno, te va a tratar de responder Marcelo Monopoli, que es el subdirector de acá del observatorio de la Asociación Amigos de la Astronomía. Bueno, la superficie de Venus, principalmente, antiguamente se pensaba que era un paraíso, parecido a las selvas tropicales de la Tierra, puesto que Venus está completamente cubierto de nubes, principalmente se creían de agua, pero por medio de observaciones astronómicas y de sondas enviadas hasta ese planeta, se descubrió que eran nubes de dióxido de carbono, anhídrido carbónico. Bueno, la temperatura en la superficie es de unos 500 grados centígrados y la presión atmosférica es de 90 atmósferas. O sea, es 90 veces la presión que nosotros estamos sufriendo ahora en estos momentos. ¿Qué edad tenés, Marcelo? 22 años. Claudia, vos sabés que podés entrar a polemizar en este momento con Jorge Carrizo, es el director de este observatorio, porque la pregunta es la siguiente. Jorge, ustedes... ¿están interesados en la astrología? ¿Tiene algo que ver tu actividad, la observación del universo, con la astrología o no? Bajo ningún punto de vista. No tiene nada que ver. Nosotros, acá la palabra astrología no se utiliza en ningún momento, salvo para citar hechos históricos, ¿verdad? Como te decía antes, la astrología se dice históricamente que fue uno de los comienzos de la astronomía. A partir de la astrología se empieza a nacer la astronomía, ¿no? Como estudio serio de los cielos. Lo que yo quiero significar es que a lo mejor es una cosa que parece chocante, ¿no? Pero no quiero con esto agredir a nadie. Lo que pasa con la astrología es que vende. Nosotros no vendemos. Nosotros, digamos, la astronomía no vende, la ciencia no vende, la astrología sí vende. Sí, que se comercializa. Sí. Bueno, es en nuestro punto de vista, discúlpame. Quizás este sea el punto inicial de una polémica, pero por el momento volvemos a ustedes, Víctor Hugo. Sí, no sé si la dignidad de las cosas está en función de vender o que sea gratis, y además creo que la ciencia es el punto de partida de muchísimas cosas que después tienen un sustento económico y una vida económica. La discusión de todas maneras es interesante, ¿no? Aparte, es ya notorio, siempre ha habido durante
todos estos tiempos un enfrentamiento entre la astrología y la astronomía, así como hay un enfrentamiento entre arquitectos e ingenieros, o entre aquellos que andan en un yacht y aquellos que andan en un bote a vela. Es el clásico, ¿no? Nos vamos, esa imagen, quiero preguntarte, Eduardo, la imagen que casi constantemente teníamos en pantalla, una imagen congelada, ahora esta otra imagen, si nos pueden decir, desde el Observatorio Astronómico, ahí en el Parque Chacabuco, ¿a qué corresponde? Perfecto, perfecto, aquí en Parque Centenario, Víctor Hugo, Observatorio Astronómico, Asociación Amigos de la Astronomía, te va a responder el mismo Jorge Carrizo. Esa es una nebulosa anular, en el centro ven una estrellita, ¿no? Toda esa parte de nubes que ven es la atmósfera exterior que emitió la estrella en una explosión, por así decir, ¿no? Es un, digamos, se extendió en todas direcciones, en forma circular. Lo que nosotros vemos es como una especie de corte de esa nebulosa. Uh-huh. ¿Les quedó claro? ¿Quedó claro? Muchísimas gracias. No, por favor. Nos vamos a Enrique Lugo, un ligero inconveniente ya solucionado. Yo quiero insistir, no quiero ser monotemático, pero no salgo de mi asombro, porque acá esperaba encontrarme con venerables ancianos de barba observando el universo y me encuentro, como están viendo ustedes, con chicos trabajando. Ahora estamos en el taller de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un espejo para un telescopio, un espejo objetivo, ¿no es cierto? ¿Todo este trabajo lo hacen ustedes así, artesanalmente? Sí, está hecho por aficionados a la astronomía. Pero vos me resultás cara conocida, y no sé de dónde. Sí, del canal, trabajé en Canal 13. ¿En qué programa? En Buscavidas y en Pelito. ¿Y ahora te estás dedicando a esto, pero por pura afición? Sí, por afición me dedico, como hobby, digamos. Bueno, pero además, acá no solamente todos ustedes, yo veo que el promedio de edad es de 18, 19, 20 años. ¿Hay socios mayores acá en esta entidad, Asociación Argentina Amigos de la Astronomía? Sí, hay socios mayores que no concurren por sus propias obligaciones muy frecuentemente, pero que sí, ahí existen socios desde, por ejemplo, el año 44, cuando se inauguró la asociación, mejor dicho, este edificio. Y socios que por ejemplo figuraron en los primeros puestos de como observadores en el mundo, por ejemplo el señor Mario Batone, que fue bibliotecario de nuestra asociación, figuró como primer observador de estrellas variables. Vos me decías que hay un cráter del lado oculto de la Luna que lleva el nombre de un socio de esta entidad. Sí, de un socio ya fallecido, se llamaba Carlos Segers. Fue muy importante en nuestra asociación. Y sí, en el lado oscuro de la Luna, la Unión Astronómica Internacional le dio el nombre a un cráter, el nombre de Segers, cráter Segers. Perfecto. Sigue trabajando, ¿cuál es tu nombre? Mariano. Sigue trabajando Mariano, todo artesanalmente. Y nosotros volvemos a ustedes. Hasta luego. Víctor Hugo, hasta ahora les mostramos solamente chicos aquí en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía, pero ya aclaramos que se permiten socios de toda edad y los hay. En total 700 socios activos. ¿Cuáles son los requisitos para hacerse socio? Principalmente es una cuota en la cual están incluidas dos trimestres pagos, una cuota trimestral, ¿no? Después se hace trimestral. Una foto de 4x4, ese es todo el trámite, no es gran cosa. Damos la dirección, por supuesto, esto es Parque Centenario, justo frente al Hospital Naval. ¿Y un teléfono? 883366. 883366. Pero además, Víctor Hugo, tenemos que aclarar, los amigos de la astronomía no son misóginos. Acá también se permiten socias mujeres, y de hecho que las hay. Por ejemplo, ¿tu nombre? Adriana. ¿Tu nombre? Gloria. Ustedes, además de socias y de amigas de la astronomía, ofician de guías. ¿Por qué no nos dicen qué días hay visitas guiadas? Los martes y los jueves de 19:30 a 22 atendemos escuelas primarias y secundarias. Y los miércoles, viernes y sábado de 19:30 a 22:30 atendemos al público en general. O sea que todo aquel que tenga interés en ver todo lo que se vio acá en vivo, pueden venir esos días. Repetimos los días y el horario. Miércoles, viernes y sábado de 19:30 a 22:30 y para el público. Y martes y jueves de 19:30 a 22:30 para la escuela. Por último, Víctor Hugo, me han pedido un minutito más porque ellos tienen una necesidad
y te la quieren comunicar y se la quieren comunicar al público. ¿Cuál es? Sí, aproximadamente en el año 79, históricamente acá en el perímetro del observatorio existía una reja. Cuando se remodeló el Parque Centenario, esa reja fue sacada, ¿no? Y después no fue puesta por la municipalidad. Nosotros lo que pedimos a la municipalidad es que por favor nos facilite las cosas para poner esta reja, porque es indispensable. ¿Y ustedes no cuentan con los medios económicos como para hacerlo? Claro, no contamos con los medios. Y esto el perímetro del observatorio es un desastre realmente. Nada más desde aquí, Víctor Hugo, será hasta el lunes. Cargale.